Víspera de feriado, señores. Ya la gente se está retirando de sus hogares para disfrutar ya de los momentos libres luego de una jornada laboral y probablemente ya un feriado larguito, ¿eh? A partir de mañana, que es un feriado oficial, hacemos el puente hasta el domingo y disfrutamos de lo que es el aniversario de la Fundación de Asunción. Nosotros estamos empezando de esta forma un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Vos vas a disfrutar el feriado? ¿Puente? No. ¿Ya puedo? Puente, hacen, como he visto los parlamentarios, Pedro Aliana ya dijo, feliz fin de semana largo a todos, le dijo a los diputados. Sí, me fue sincero. Y sí, 1 millón por día ganamos. Ñandé Moriahu, ya va a puta madre. Y sí, Ñandé Moriahu, yo soy pobre. Bueno, no me considero millonario, pero soy pobre, pero tampoco me quejo del nivel de vida que me da, gracias a Dios, mi trabajo. Lo de pobre podemos dudar, pero ¿para qué vamos a estar discutiendo? ¿Para qué vamos a estar discutiendo? No tengo ese vehículo que vos tenés, por ejemplo. ¿Qué en Chevrolet? Che, ese tu clase, como encender auto, te arranca. Chevrolet, ese que tenés que llavear para poder entrar. Hombrena. Ese que vos así, no sé, toca un botón y te estaciona solo eso. Yo ni sabía que eso ya se vende en Paraguay. ¿Y vos tenés? ¿Sabes qué me dijo la otra vez un guiacoche? ¿Qué te dijo? Me encontré después de 6 años, güey. Todavía tenés ese auto, me dijo. Me criticó encima. ¿Cuál? ¿El que usás para irte al súper? ¿Vos tenés ese grande? El único que tengo. Como un ex compañero nuestro, Raúl González, que decía tener un vehículo para cada día de la semana. Bolsito cuadrado me meté. Saludos a nuestro querido amigo Raúl González. Bueno. Después los piropos que nos dimos al empezar el programa. Yo quiero saludarle y ya está habilitado el WhatsApp, dicho sea de paso también. 0971-444-200. Pueden enviarnos a partir de ahora sus mensajes de WhatsApp y también las fotos. A ver qué están haciendo, dónde están. El clima siempre preguntamos, porque ahora de vuelta medio piro y lento nomás. No es que hace tanto frío. Está agradable. Esta mañana pelaba. Sí, esta mañana estuvo fresco. Bueno, ahora ya está agradable. Quiero enviarle un saludo especial a la doctora Ana Antunes, colega abogada, colega periodista. Estuvo observando ayer el programa, nos envió saludos. Muchas gracias. Gracias, a Ana, a la querida por el saludo Ana Antunes. También. Bueno. Libertad. ¿Cómo es el apellido de Mariana Ladaga? A la señora Libertad Pereira. Libertad Pereira, la mamá sí. También. La mamá. A la mamá de Steffi, al papá, al mejor papá dicho. Al papá de Esteban Céspedes. Esteban Céspedes también. Sí, personas que se comunicaron con nosotros, a mi hermano Víctor, saludos también. Bueno, así estamos empezando el programa. Vamos a hacer la segunda parte de lo que hicimos anoche. Así como anunciamos hoy en las redes sociales, en Twitter, @IvánCiclón. ¿Y el tuyo cómo era? @ Osvaldo Cáceres. Osvaldo Cáceres. Hoy anunciamos en nuestras redes sociales. Hoy vamos a mostrar la segunda y última parte de todos los videos de la masacre que ocurrió hace 2 meses en la penitenciaría regional de San Pedro de Icuamandeyú, la capital del departamento de San Pedro. Videos claves para la fiscalía porque de esta forma determinaron a los 28 responsables de esa masacre que costó la vida a 10 reclusos de la cárcel de San Pedro. Recordamos, esto ocurrió el pasado 16 de junio. Con la edición de nuestro compañero del área digital, Adrián Cantore. Gracias por el apoyo al compañero Adrián. Así arrancaba aquel día domingo 16 de junio y que parecía ser tranquilo. Se festejaba el Día del Padre. 8 y 11 de la mañana en el patio. Esta es la cámara de la entrada principal del primer acceso. Habíamos visitantes que van llegando para pasar el Día del Padre con sus esposos o con sus hijos. En algunos casos incluso también ya con sus nietos, porque muchas señoras de edad también iban llegando. Estas son las imágenes de aquella agradable mañana en la capital del segundo departamento. Esa es una celda ocupada por integrantes del clan Rotela. Ahí vemos la hora, 8 y 10 de la mañana, un guardia abre, sale un preso que estaba dentro de la celda con su mujer. Repetimos, son las imágenes que Crimen y Castigo está revelando de manera exclusiva. Deja, pues, arma, hey, yo le. Jaculeto de ayer, pero ¿dónde campera? Paz, y yo veo otro. Sí, pero han venido a cambiar a tiempo, gente. Y ahí se ríe, mira. Hala, linda, muy cerrita. Y ahí ya viene otra vez el recluso que fue a dejarle a su pareja en el portón. Regresa a su celda y entra de nuevo. Entra, ahí está. Que llegue la calabozo, vea, oye, vea, llegue ese vehículo ahí. Y los guardias hablando, mirando.
guarden esta toma en sus memorias, porque allá en ese pasillo ocurriría la masacre. Este es el pabellón de los miembros del PCC. Acá estaban la mayoría de los 28 ahora imputados por los asesinatos. Vemos, Osvaldo, esto es 8:15 de la mañana. Allá está una señora tomando mate con su marido recluso. O sea, 8:10 de la mañana ella ya estaba adentro. Preso fuera a Pesteveja y preso fuera para un mes. 8:20 de la mañana. Oñe Punuma la amenaza, Oñe Punuma. Un miembro del clan Rotela que estaba del otro lado aparentemente me le amenazó a uno del PCC. Ja, oicola corrida, de peyúa, a ver, fulano, mía, utañandé. La señora que estaba de visita se levanta y entra a la celda de su marido ante una inminente pelea. Y ella trae baldes en los cuales cargaron, por ejemplo, piedras o pedazos de cascote, todo lo que había. Esos son los integrantes del PCC que desafían a distancia a los miembros del clan Rotela que estaban en el pabellón al otro lado y que amenazaban con atropellar el sector en el que estaban estos últimos. Ahí fíjate, ahí ya sacan los cuchillos, ahí más años, ahí me llevando. ¡Jale, bebé, fuera! Decían. Gritaban ahí. ¡Peyúnase, peyúnase! Decían. Y al final, los del PCC son los que terminan corriendo otra vez a los del clan Rotela. Cada uno hay que ser tu chabebe, otro ahí. Casi espadines son los que tenían estos miembros del PCC. Ahí vemos y empiezan las corridas. ¡PCC! ¡PCC! ¡Peyú, PCC! Grita, ¿verdad? El líder está llamando a los demás integrantes de su grupo, de su facción. Ese día, dos internos iban a ser bautizados. Entonces necesitaban generar un hecho de violencia que iba a ser como la prueba de fuego, como el bautismo de sangre. Ahí vienen de vuelta los delincuentes del PCC, los reclusos en realidad. Fíjate los cuchillos que tenían ahí ante la vista de todos. Y aquel señor de remera polo que se esconde en su celda estaba con su esposa. Ella era una visitante. Y ahí mira las lanzas. Lanzas, le digo, pero son palos largos que le añaden un objeto puntiagudo en la punta. ¿Para qué eso, Osvaldo? ¿Para qué? Ni idea. No. Para, no, a ver, si me puedes mostrar acá, te voy a mostrar cómo funcionan las lanzas en las cárceles. Si vos tenés un, así, un palo de este tamaño, en la punta le añadí algo puntiagudo. Mm. Entonces, eso evita que vos como prisionero te acerques a tu oponente. Entonces, si tenés la lanza, mombriente y catuicutú, yo desde acá yo te puedo clavar. En cambio, si él tiene un puñal de mano nomás, él tiene que acercarse únicamente. Y ahí el riesgo de que él también responda a la agresión es mayor. Claro. Entonces con estas lanzas ellos lo que aseguran, hoy cutube ya, ¿entendés? Pero son igual de filosas, igual de... pero la de yucaino, por lo menos de tétano... De alguna forma. Algo te va a generar. Fíjate, continúa el alboroto, continúa el incidente en el pabellón del PCC. Y ahí... se estaba llevando a cabo el bautismo de dos de los integrantes. Y la amenaza era, vengan acá a matar. Y empezaban a negarse algunos, no, yo no quiero participar, no, ya que llenó. Entonces la amenaza ya era directa. Da pejoy la frente, pe, ore hoy por yucapata. Entre ellos, fíjate, algunos a las 8:15, 8:30 de la mañana ya estaban drogados. Algunos ya estaban drogados. Esto ocurrió en el pabellón de los miembros del PCC en la penitenciaría regional de San Pedro de Icuamandiyú. Y ahí se reaviva la batalla, ahí se reaviva la riña. Uno trata de separar, pero después ya no puede con el resto. Ahí me ha soñado Gatú y Pelei que se cuera, Osvaldo. Fíjate, mañana y por escuela, y por sus manos, entre Pei y Cuacuave, cada uno tiene un cuchillo más grande que el otro. Y ahí se preparan. Algunos lían su remera por su panza. ¿Sabes para qué? ¿Para qué hacen eso? Para eventualmente amortiguar una puñalada. Como una especie de chaleco antibala, más o menos de protección. Este es el momento en que uno de los integrantes del PCC trepa el portón del pabellón y altera el curso, la orientación de la cámara de seguridad. Porque ellos ya estaban planeando el ataque al clan Rotela. Ahí a mi teléfono, oye, se pillaba,
la decisión fuera pero que se cuacuape a doña Cepillá y nueve. Este grupo en minutos más masacraría a la facción antagónica. Y ahí ya cambió, ella movió la cámara. Pero oye, por interés, este muchacho está imputado por la fiscalía. Él fue identificado con nombre y apellido. Los detalles, los nombres pueden verlo hoy en la edición impresa del diario ABC Color. En la página 21 salió la información completa. Quiénes son y la función que cumplieron cada uno de los 28 imputados. Volvemos al pabellón del Clan Rotela. Allá en el fondo, mira. Allá por la ventana. 0943. Se inicia la batalla más sangrienta. Ahí está, en este lugar. Acá, fíjate, hay que ver a la gente. En esta ventana, ahí mostramos en pantalla completa. Ahí está. Pepe Ñepuruma, ese que casi se rompió la cabeza moriría. Ese que casi se rompió la cabeza contra la escalera. Va, oye, por la guardia afuera. O mañana está Mateo Valdo, mira. Allá detrás de la ventana del fondo. Ese es en el pasillo. Ahí me sueño, ahí con silla, con todo. Bellú, va esto la peucea. Yo sé, decía. Bellú, faca, le desafiaba. Faca, quiere decir cuchillo contra cuchillo, puñal contra puñal. Aguante el PCC, le calla, decían ahí los miembros del PCC. Y los otros, el Clan Rotela, gritaban. Oño trenzaico ahí. Algunos de los prisioneros también estaban en la planta alta, o sea, esa escalera que vemos conduce a la planta alta del pasillo en el cual se está desatando la batalla. Ahí me sueño, ay, que ojalá será. Oña incutiva y paite, güey. Oña incutiva y paite. Ahí se reaviva la lucha, 9:45 de la mañana. Y ya se registraba el primer herido grave, que después pasaría a ser el primer fallecido. Mira, allá en el fondo. Ahí me hace ojo ese, güey. ¿Cómo avanzan, será? Este es mi, no sé, este es mi tajui guazú, mi... Ojo, ahí una vez galleta, pedazo, cuero, agua. Mira cómo se va, Novaldo. En manada atropelló el PCC al Clan Rotela. Allá en el fondo. Fíjense, estos que están encerrados bajo la escalera son los del Clan Rotela. Paralelamente, en ese momento, esto ocurría en el patio. Aquel es el portón principal. Llega una madre de familia, a la cual ya le vimos ayer. Le saluda a su hijo. Ay, no se me envió esa agüete ahí, manguriar, estere, y manguró esa securita y catuinte con la Junior Endape. De coicualan de tú, ando más a por abello y cojín andable pasajera bey. Menos mal, este recluso le deja a su mamá ya en el portón. Viene corriendo un guardia, malo y cuá, era Jacoa, y le da una escopeta a su compañero y este avanza. Al lado de ese punto, funciona el sector de mujeres. Porque es una cárcel mixta, Ovaldo. Ah. Principalmente para varones y al lado funciona el sector de mujeres. En el mismo predio están. En el mismo predio, claro, en la penitenciaría. La mayoría de las cárceles tienen su sector femenino. Y en ese, al otro lado de ese tejido, es el sector, el patio de las mujeres. Esta es una cámara del pabellón del Clan Rotela. El otro pabellón que vimos hace un rato es del PCC. Y este es el pabellón del Clan Rotela que en ese momento se estaba baldeando. Por lo menos con... Fíjate, estaban baldeando. Ahí vemos a uno de remera rayas que avanza en medio de todos. Él moriría, por ejemplo, decapitado. Estas son las imágenes dentro del pabellón del Clan Rotela. Oh, jajolomita. Mirá, le he puesto un muy pelento, Osvaldo. ¿Cómo nos va a dar gusto estar? Y esto ocurría en el pabellón contrario de los miembros del PCC, reunidos, planeando la estrategia. Y allá, mira, hola. Sí, ¿qué tal, amor? ¿Cómo estás? No, amor, bien, estoy acá adentro. Sí, estamos todos en el pabellón. Sí, todo bien. ¿Y vos qué haces? Está hablando por celular. En la cárcel, en plena cárcel, tranquilamente a la vista de todos. Y este que está sin remera, Crisei Pope. Deja de por la que se arma. Ay, sí, y aquel señor de remera anaranjada también agarra su celular y le llama a una persona. Ape, uñar, imagina, ape, cota, ya avisa a su interlocutor. Oye, ¿cómo tú lo desafío? Los del PCC empiezan a desafiar. Va, pio, peyuda la peña ni mano, la pendecaria, no. Aguante el PCC, le calla. Paralelamente,
el primer afectado por la agresión, no aguantó, se quebró, pidió ayuda a este reo y se fue hasta la oficina. Ya sobre esa, iba a irte a la escuasa, oye, y cutupay, vamos, y te le relata el recluso al guardia cárcel. Ah, esa hace ese paso, yo y cutuy, güey. Vamos, y te ve fondo, ve. Oh, caso, ve, te dijeron, peor en no, alguien ve. Se va a manar y cuay esta vez, Ina. A ver, atrás, ve, wow, orena, ve, te oí. Estaba en oye, y cutú, Ina. Parece decirle este recluso con remera negra a un guardia cárcel que lo asistió. Ahí llega el otro guardia cárcel. Vale, y cuando iba ahí, la temamos, y te oño en no, y cuay continuado, a esta vez, y cuay, Ina. Ahí se empiezan a diseñar los primeros dispositivos de seguridad. Aquel de remera roja es uno de los funcionarios, uno de los agentes penitenciarios de mayor rango que estaba en ese momento. El de al lado no se distinguió bien si es un preso o es también un funcionario. Tiene toda la pinta de que sea un preso de confianza. Pabellón del PCC. Atención, se está tramando la masacre. Acaba de ser bautizado un miembro adentro de esa celda. Agazapados, eufóricos. Ya quieren ir a atacar. Ya quieren saciar su sed de venganza. Un mes antes, uno de sus hermanos del PCC, hermano va entre comillas, Wilson Antonio Diana, había sido asesinado en la cárcel de Tacumbú, en el principal establecimiento penitenciario del país. Por ese crimen de ese miembro del PCC, que es un paraguayo condenado por asalto, motochorro. Por ese crimen se desató esta masacre. Al de rojo, mira, muestra su puñal. Peyú, ave, peutacoa. Allá el de blanco saca otro puñal. Peyú, una ave, la ave de caria. No, aguante el PCC, gritan. Y ahí todos exhiben sus puñales. No, ahí Osvaldo era... Ahí no hay guardia cárcel, ahí no hay nada. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Anda a ponerte, anda a querer ejercer la ley ahí. Anda a hacerte el recio frente a estos reclusos de la penitenciaría de San Pedro en ese momento. Allá se ve a un muchacho medio cane, medio rengo, con las piernas defectuosas. Ese también fue imputado porque él proveyó supuestamente las armas. Ahí están mezclados cerristas, olimpistas, luqueños, de todo. Este hombre, miembro del Clan Rotela, está fumando crack. Crack a la vista de todos en el pabellón del Clan Rotela. Al otro lado esto ocurría. El PCC este se estaba armando y el Clan Rotela así también se preparaba. ¡Puerco! Se gritaban. ¡Paepio! ¡Yeyo topata patio, pe! Decían. ¡Anique, yeyo cruzati patio, pe! Decían. Estos son del Clan Rotela. Cada vez también se están armando de manera más importante. Piedras, puñales, lanzas, todo lo que podían iban juntando. Uno de los líderes llama a los otros. Ahí está. ¡Vengan, vengan! Dicen a los del fondo. ¡Peyulo está! Se están llamando unos a los otros. ¡Peyulla yucapá, puerco ve! Dicen. Retroceden, vienen algunos. Se parapetan frente al portón que los divide de lo que sería la peor masacre dentro de las cárceles paraguayas. Allá trae uno una especie de balde con piedras. 5 de los 10 que vemos ahí murieron y 3 de los que están en esa toma fueron decapitados. Ellos saldrían de este sector con intenciones de atacar, pero fueron emboscados, capturados y decapitados. Estos son los últimos segundos de vida de los integrantes del Clan Rotela, que así se preparaban para resistir un eventual ataque del PCC. Y esa estampida se produce debido al primer balazo que sonó dentro de la cárcel. El que tiene remera a rayas abajo mismo en la toma, el que está hablando ahí, él moriría también. Él sería uno de los 10 presos. José Buenaventura Osorio Osorio. Esta es la cámara que también fue desviada en un momento dado cuando era inminente el ataque. Mediodía, adentro se desarrollaba una sangrienta batalla. Este era el aspecto que tenía la entrada al patio principal a las 12:30. Pleno mediodía en San Pedro. Los miembros del PCC obligan a las visitas a salir de la cárcel.
Por acá, señora, salgan, salgan. Ave y cota y bahía. Ave y cota y yuca. Ave y yuca, pata o mi otro pejo a tu señora. Por favor, algunos dicen que eras muy atento, muy educado. Señora, por favor, tenés en Ojelán de Membrín, ja pejoma. Ave y cota ginaco, ave y cota tal cosa. ¿Y qué hacían los guardias? Fíjate, uno ya está con un puñal casero, hermano. Niñas, niños, embarazadas, adolescentes. Y mira, los guardias lo único que hacen también, bueno, pero dentro de lo que pueden nomás. Tenemos que ser también comprensibles con los guardias. No le vamos a juzgar. No le vamos a juzgar del modo que no tiene que ser. Negligencia, hubo negligencia. Corrupción, hay corrupción. Pero nadie, por un sueldo miserable de 2 millones, creo yo, se arriesgaría a exponer su vida en pos del trabajo. Esto ocurría en un pabellón neutral. ¿Te puedo interrumpir allí? Adelante, dejo la jefe. Todo el movimiento que había presagiaba un motín. Sí. Ni siquiera una masacre, te digo, a lo mejor ni eso se llegaban a imaginar, pero un motín que ya era peligroso. Estaba viendo administrativa. Estaba viendo que hacían comunicaciones de telefonía. ¿Con quién se estaban comunicando? ¿Estaban pidiendo refuerzos? Refuerzos, estaban comunicando a sus superiores, ¿qué podemos hacer? La policía todavía no había llegado a la escena. Tenemos también, imagínate cuando llega la policía, una visitante con su criatura es obligada a resguardarse en esta oficina. ¿Cuánto tiempo? Termíname eso y después te quiero preguntar. Al lado de la celda de castigo donde están otros reos, un niño que le llevaba una torta a su papá. Fíjate, tuvo que regresar con su torta. Los guardias encierran a los visitantes, entre ellos niños, criaturas. Porque adentro, otros reclusos estaban siendo quemados vivos. ¿Cuánto tiempo pasó todo esto que vos estás contando? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que vinieron los refuerzos? Aproximadamente las 8:30 empezaron las primeras, porque hubo varios focos de violencia. No es que de una vez, sino en un pabellón primero se agarraban, y después en otro pabellón se iban persiguiendo. El primer incidente real y fatal fue a las 9:00 a.m. A las 3:30 aproximadamente irrumpió un pelotón de antidisturbios y de fusileros que entraron a la penitenciaría regional de San Pedro de Huamanduyú. Las imágenes también tenemos. 12:30, adentro, en simultáneo. Tiroteo, Osvaldo, tiros, balazos, 3 pistolas fueron metidas a la cárcel de San Pedro. Desde aquel pabellón salen heridos de bala 2 reclusos que fueron alcanzados en la estampida que ocurrió. Este es un integrante del clan Rotela, que en ese momento ese sector era todavía dominado por ellos. Y aquel otro sería herido gravemente. Es evidente el dolor, es evidente que su herida es grave. No puede levantarse, sufre, trata de recuperarse, no puede hacerlo. Avisa a los que están en la celda de Oreco, máquina y cuay. En la jerga delictiva, máquina es arma de fuego. Debe decir, máquina, ya pico y cuay. Fuerza, cape, fuerza, fuerza, ña se ahí. Ña de yucata, tipo, hey. Peyú, peyú, máquina, Oreco y cuay, dice. Allí a pi. Ay, hace tradición. Y ahí empieza a debilitarse. Quiere levantarse. Vamos, fuerza. ¿A qué será? Ale, uno más. ¿Eñá? No. Oye, ya piba ahí, peor, Osvaldo. No va a poder recuperarse. Es puto inicio, ¿qué será? Respirar profundo. Le alientan desde la celda. Café de mayo, donde él ya no habla. Trata de reincorporarse, pero no puede. Así sube la herida, Osvaldo, será. El PCC le acaba de disparar dentro de la cárcel. 12:43 en el patio. Ya hay un decapitado en ese momento. Continúan las corridas. El PCC está a punto de tomar el patio del penal. Los del clan Rotela ya entran a su pabellón. Se repliegan. Tratan de esconderse donde pueden. Aparece el primer capturado. Aparece el primer capturado herido. Tratan de llevarlo, hasta que finalmente llevan al hombre que después moriría también. Son sus últimos segundos de vida, cargado por otros 2 reos. Reitero, a la derecha, ahí hacia el logo de ABCTV, ese tejido, ahí funciona el sector femenino de la cárcel.
Al otro lado, Maite Tejido Cuaru, mire hacia dónde salen, es el lugar donde estaba lo del clan Rotela. Hay otro herrero que trata de pedir calma. Pepustá. O valemos, amigo, vaya y un capata o ave. Fuerza lo mitad, acá hay mujeres, acá hay señoras. O pama o, dice. Peña tranquilizando será ave. Otros tratan de contener también. Ya era prácticamente imposible evitar lo que sucedería. Ese es el patio que en ese momento todavía no fue ganado por el PCC. Las visitantes que seguían atrapadas salen como pueden. Mira, y ese otro trata de apretarle a un recluso que está saliendo con su mujer. Y al final el recluso también termina amenazando a los del PCC. Le muestra el dedo como señal de pistola. Este de remera blanca es un recluso de confianza. Dicen que este es el que se fue una noche a farrear con el director y con el jefe de seguridad. El de blanco. No recuerdo. El marihuanero detenido. Ese, el alto que aparecía en la fotografía. Ese es un recluso de confianza que desde temprano ya fue grabado, por ejemplo, baldeando ahí la oficina. Y ahí el que parece ser el superior de guardia dice, pejo pelle equipa, y sacan del depósito chalecos antibalas, sacan algunos cartuchos con balines de goma. Ahí le dice al recluso, me eche esa llave, le dice. Era un eche esa llave. Y le pasa la llave. Allí se incorporan fusileros. La situación ya se había desbordado. Escopeteros y fusileros. Agazapados. Dentro de la celda de castigo, otros reos. El fusilero le dice, quieto ahí, quieto ahí. Vale, copa, se preguntan. Amaneció mi PCC guayna. Contestan desde adentro. Ahí le preguntan lo de la celda. ¿Ustedes saben qué pasa? Jefe, pero PCC, jefe. ¿Qué onda ahí, Yaru? Le dicen desde adentro de la celda. 13 y 1. Los de Clan Rotela son corridos de su pabellón por el PCC. Mira, baja con puñal en mano ese delincuente. Les corrió de su propia celda. Mientras tanto llegan agentes de la Policía Nacional. Ese es el entonces director de policía de San Pedro. Víctor Balbuena, creo que se llama el comisario general. Él es un comisario general, inspector de la policía que llega. En ese momento no se dimensionaba aún la magnitud del motín que ocurría en la cárcel de San Pedro de Icuamandeyú, ciudad capital del departamento de San Pedro. Para mí me esa joácera a escalera ahí. ¿Viste eso, Osvaldo? Y mira, en realidad no es que se cayó, le empujaron con puñal, o sea, un meñazo, pero que sepe, rodando. Llegan agentes de las fuerzas especiales. Esta es la vista de la entrada principal del reclusorio. Vale, Juan, vale, situación arma. Pregunta el subcomisario que llega. En el patio, uno del PCC que ya tomó el patio con un machetillo, descarga una mochila que contenía aparentemente, parece cerveza, parece algo. El pabellón del clan Rotela seguía siendo desalojado a la fuerza. Fíjate, se caían por las escaleras. 1:06 de la tarde. Lo del PCC ya tiene el control sobre la prisión. Y ese es el que participó directamente en las decapitaciones. Ese recluso que vemos en pantalla de remera celeste. Mira el cuchillo que llevabas. Fíjate el cuchillo. 13 y 21, ahí está, el mismo que veíamos recién. Se acerca y amenaza. Se acerca y amenaza. Ya había decapitaciones en ese momento. El PCC acaba de tomar la cárcel de San Pedro de Comandillú, ya hay dos decapitados para ese instante. Los del clan Rotela se refugian en el patio de las mujeres. Y lo que viene después también es algo terrible. Terrible. ¿Qué pasó con las cabezas? ¿Dónde fueron puestas? ¿Qué más ocurrió? Lo vamos a tener que ver después del corte, por supuesto. No lo vamos a ver todo, Iván, porque esto es muy fuerte realmente. Pero
tenemos que contar la historia. Y la historia continúa. Vamos a partes crueles, obviamente. Obviamente que sí. ¿Cuánto tiempo vimos a Iván Jan? ¿Cuánto tiempo ya ocurrió? Y 31 minutos. No, no, pero yo te digo del momento al momento. Ahí son las 13 y 20 por ahí. Y 8 y 30 empezó. 8 y 30 empezó. Son más de 2.500 videos. Y 5 horas. Bueno. Vamos a cumplir con la pausa a la vuelta. Vamos también a leer los mensajes.